No sabía que su merced era tan bonita antes de verla con la serpiente. Mi sol. Es mejor volver ahora. No quiero que sepan que estuvimos juntos. Encargaré unas armas usando mis diamantes, Luis Felipe. Veamos si esta vez no acabo con los negros. ¿Escribo la carta con la petición? Hágame el favor. Una visita para su merced, señor. Si es la señora Chica, dígale que estoy ocupado. No, se trata de la señorita Violante. Pues bien, ya regreso, con su permiso. Hágala pasar. Muy buenos días, señor comendador. Buenos días, señorita Violante. A su merced le debe extrañar mi presencia. No digo que no. Pues sepa que a pesar de las duras palabras que hace poco me ha dicho, yo he venido como amiga. ¿Amiga? Sé lo doloroso que es este momento. Pero ninguna desavenencia tiene sentido entre nosotros y a partir de ahora, todos nosotros estamos igualmente amenazados. Yo temo que los negros ataquen al pueblo. No cometerán tal atrevimiento. Espero en Dios que no. Lo que quiero decir, señor comendador, es que sufro su sufrimiento. Veo que supo relevar las duras palabras que le dije. Demuestra que tiene buen corazón. No me elogie. La vanidad es un pecado en el cual no pretendo incurrir. Pero si un día necesita de una palabra amiga, búsqueme. Hasta luego. Hasta luego. Su merced está arrestado. Y puedo saber por qué. Y aún lo pregunta. Su merced huyó de la cárcel. El señor comendador me perdonó. De lo contrario, ¿su merced cree que entraría aquí de pecho abierto en este pueblo? Aquí está el despacho que él me hizo. Tiene suerte. Es mejor que diga que tengo valor. Salvé la vida del comendador y ahora quiero ver a mi mujer. Eso no depende de mí. Está siendo cuidada por una monja. Iré a verla. Le gusta el pecado. Es necesario que esté así descubierta. Pero aquí no hay nadie. Una mujer honesta nunca expone el cuerpo a nadie. Un señor desea hablar con vuestra merced. ¿Un señor? No puede entrar. Thank you.
¿Es el señor quien pretende hablar con la prisionera? Se trata de mi mujer. Yo soy Martín Caldera Abrante. Soy el esposo de María Dolores. Ah, ¿con qué es Merced? Pensé que había huido. Pues aquí estoy. Y libre. María Dolores ya no le pertenece, don Martín, sino a la iglesia y al rey, que la juzgarán por su crimen de brujería. Pero no hubo ningún crimen. Y aunque lo hubiera, yo tendría el derecho a verla. No, no lo tiene. Quien decide si ella puede ver o no a alguien soy yo. Y la última persona en el mundo que ella va a ver es a vuestra merced. No me ofenda. No se exalte, don Martín. No se olvide que está delante de una sierva de Cristo. Fue su merced y nadie más quien la llevó a los caminos del demonio. Y ella ya lo ha traicionado. ¿Cómo dice? Poseo evidencias en las cuales María Dolores se acostó con el demonio. El hijo que ella espera no es de su merced, sino de Satanás. ¿Qué dice, mujer? ¡Ah! ¡Está loca! Lo perdonaré esta vez, pues sé que está fuera de sí, don Martín. Pero nunca más me toque. El hábito debe ser respetado. Pero sepa, si todavía poseía alguna duda sobre la naturaleza malsana de su merced, ahora estoy segura. No permitiré por mi propia voluntad que vea a María Dolores. Nunca más. Hermana, yo creí haber oído la voz de Martín. Sí, era el mismo. Lo perdonaron, según entendí. Martín. ¿Dónde está? Yo quiero verlo. Su merced no ha de volver a verlo. ¿Qué? Como le digo, fue la mala influencia de don Martín la que la hizo pecar. Su madre me lo contó todo. Vuestra merced no puede hacerme esto. Solo quiero su bien, muchacha. Vamos. Arrodíllese. No, no, no. Cristo llevó una corona de espinas. Siente el dolor de una espina entrando en su carne. Siente. ¡Ay, María! ¡Qué bueno que vuestra merced regresó! ¡Ah! Ocurrió algo malo mientras que yo estaba afuera. Más que malo, María. Quiloa y los otros negros del quilombo asaltaron la casa y le dispararon a Tomasa. Ellos nos asaltaron. Y Tomasa murió. Mataron a Tomasa y robaron las armas que el comendador guardaba aquí. Y lo peor, María, es que... Mamá. Chica. Chica. ¿Cuánta falta me hizo su merced? Pues a C también me hizo falta. El comendador me abandonó. ¿La abandonó? Para siempre. Piensa que fui yo quien avisó a los negros que las armas estaban aquí. Nada me podía hacer más feliz, chica. ¿Feliz? Era hora de que ese bendito blanco la dejara. Mucho más ahora que estaba hablando de tener un hijo. Pues acepta preñar, chica. No, yo no lo logré. Pues entonces,
Agarramos los diamantes. Sabemos que podemos conseguir los del arca que robaron vuestra Seikiloa. Y nos vamos, chica. Vamos a buscar un lugar bien lejos para que los negros puedan vivir mejor. ¿Cuántas y cuántas veces tengo que decirle a su merced que yo no quiero? Pero, chica, las cosas cambiaron. La madre de santo cambió mi vida. Aprendí a leer los caracoles, a hablar con los orishá. Ahora yo también soy madre de santo. Y puedo ayudar a los negros a luchar contra los blancos. Y vuesa se va con nosotros. Su merced habla de huir y yo hablo de amor. Su merced habla de libertad y yo hablo de amor. ¿Acaso su merced no ve que para mí el amor es primero? Parece que no habláramos la misma lengua, mamá. Pues hágame un favor. Envíe un recado a Quiloa. Dígale que necesito hablar con él, que es un caso de vida o muerte. Su merced se asemeja a un barril de pólvora. Bastó ponerle una chispa y explotó. Su merced pudo haber encendido esa chispa, amigo mío. No quiso. Entonces ahora no me critique. Por lo que veo, había pólvora para un batallón. Mucho más para mí. Elvira, yo continúo siendo amigo de su merced. Pero aunque haya colocado a esa tonta cabecita la idea de casarse conmigo, no he dejado de quererla como antes. Déjese de rodeos y vaya directo al asunto. Bien. Todo el pueblo está comentando que hay filas de hombres de todos los puntos de la región que vienen para acá a acostarse con su merced. Un escándalo. ¿No se siente mal? ¿Sabe su merced que hasta dejé de tener escalofríos en mi lunar? Me siento muy bien, José María, muy bien. ¿No tiene miedo de agarrar alguna enfermedad? María Morena me enseñó algunos secretos que ayudan a impedirlas. Ella ya perdió la cuenta de los hombres que tuvo en la cama y nunca tuvo nada. Son secretos africanos. Hierbas que funcionan cuando se aplican en el lugar correcto. Antes su merced hacía la señal de la cruz cuando veía a María Morena. Ahora se hizo su amiga. Si hay algo de lo que me arrepiento, es de haber vivido años y años pinchándome los dedos con la costura. Ay, qué cansancio. Aguantando a los clientes peleando por una pinza, un ruedo, una cinta no colocada en su sitio. Ahora sí, seré rica. Bien. Veo que es inútil convencerla. ¿Quiere casarse conmigo? Vamos. Bien sabe que yo no... que yo no pienso casarme con su merced. Entonces, desista de tratar de hacer que cambie de idea. Señorita Elvira, hoy yo soy el primero. El primero paga más. ¿Trajo suficiente? No es mucho, pero si su merced es rápido... Bien, es conveniente que me retire. Sí, señor. Ahora debo ocuparme de los negocios. ¿Y entonces? ¿Quiloa va a salir solo? Yo recibí un recado de Boy. Un rey debe cuidarse para la lucha. Y un rey también ha de tener corazón. Y es de él que debo cuidar. Cuando miro a vuestra merced, es como si mirase al viento, la belleza de las flores. Déjese de tonterías, Quiloa. Su merced me hizo mucho daño y lo sabe. Yo no lo entiendo. Yo solo le echo bien a vuestra merced. Yo le robé los diamantes al otro comendador porque vuestra merced quiso. Hasta podría morir. Y sería poco.
¿Y qué hizo vuestra merced por mí? Nada, tan solo me dio su desprecio. Su merced y sus negros robaron mi casa, mis esclavas y las armas de mi comendador. Las robé y la haría de nuevo, chica. A las esclavas porque hacen falta mujer en el quilombo. Y no me gustó verla como gallina cacareando con aquellos vestidos de blanca. Y a las armas, porque si no estaríamos muertos y vuestra merced lo sabe bien. Mi comendador me dejó porque piensa que yo robé sus armas. Yo estoy contento. ¿Contento? Sí. Ahora vuestra merced puede ser mía. Déjeme en paz, que no. Vuestra merced vive despreciando mi amor. Pero ahora tuvo la prueba. Un blanco no confía por completo en un negro. Y su comendador, chica, abandonó a vuestra merced en la primera desconfianza. Entonces vaya, quédese con él. Su merced algún día me va a necesitar, Quiloa. Vuestra merced también me va a necesitar. Y ese día ha de recordar que me despreció. Solo quiero las esclavas y las armas. Las esclavas, yo no sé. Pero las armas, vuestra merced no las tendrá nunca. Habló con Chica. Su hija se volvió blanca, señora María. Yo discutí con ella después que llegué. Quiloa, yo tengo las obligaciones del santo. Vuestra merced va a ser una buena madre para todos nosotros. Tengo que pedirle que haga otra entrega, señora María. Hago vino. La información que le dio fue sobre las armas, ¿no es cierto? Tenemos que admitirlo. Así fue. Chica está sufriendo mucho. Pero nosotros necesitamos las armas. Pero ella no tenía por qué perder al comendador. A mí no me gusta él. Pero Chica está sufriendo demasiado. Señora María, vuestra merced nos va a decir que fue Jacobino, ¿verdad? Yo sé que hay alguien más por detrás de todo eso. Hay alguien más que sabía las armas. No es solo Jacobino. Pero no voy a ser yo quien va a entregar a los negros. Yo entrego los diamantes. Y me quedo callado. Es una buena paga. Y lo va a mandar avisar que quiere más alimento. Y que cuando tenga más armas y municiones, que avise nuevamente. Es bueno negociar con los negros para ganar bien. Puede irse. Su merced aquí, señora María. Pensé que estaba de viaje. Yo llegué hoy. Huesa se había salido. Y justamente le estaba preguntando al señor Jacobino si Huesa se no estaba por aquí. ¿Yo? Acabo de llegar al pueblo. Ya supe lo de la señorita Elvira. Cayó en la mala vida, ¿verdad? Cayó en una mejor vida, eso es lo cierto, mujer. Para algunos es mejor, para otros es mucho peor. También me dijeron que vuestra Zeta vez había venido aquí a hablar con ella. ¿Pero por qué me buscaba? Yo necesito que vuestra se regrese a casa. Chica está muy triste. Lo único que sé es que si vuestras mercedes van a conversar, háganlo fuera de aquí. Aquí no es lugar para charlas. Entonces vamos, señora María. Yo tampoco quiero conversar en este antro.
Mira lo que encontré. Ay, señor Perilla, gracias a Dios, ya no soporto mi espíritu. Ay, espera. Ay, señor Pereira, me duele. Ay, señor esposo. ¿Qué hacéis en la cocina, mi señor esposo? Me pareció oír gemidos. Ah, aquí estabais. Sí, sí. Fueron mis gemidos. Me bajé y me duró la espalda. ¿Qué estáis mirando? Prepara unas compresas de agua caliente y llévalas al cuarto. Vaya al cuarto, mi señor. Sí, señora. Esposo. Vamos, vamos. Dios mío santo, ¿qué ocurre? La estoy sacudiendo para que despierte. Pero yo estoy muerto de sueño y es mejor dejarlo para después. Pero bien podría ser ahora mismo. No puedo hacer nada, amigo. Ya le he dicho que es inútil insistir. María Dolores está bajo el cuidado de una santa monja. Si no quiere que la vea, no está bien obligarla. Pero no es correcto. María Dolores es mi mujer. Don Martín, sé que su merced está sufriendo. Al igual que yo, de cierta manera. Aunque su dolor sea diferente al mío. Pero María Dolores está siendo cuidada por una monja cuya fama de santidad ya llegó hasta el pueblo. Tenga paciencia hasta que nazca su hijo. Para entonces, la acusación hacia ella será mucho menor. Lograremos salvarla de la hoguera. No sé si tendré paciencia, señor. Será preciso aprender. Vaya, regrese a casa. La casa donde está Chica, allá será bien acogido. Estará a salvo de sus enemigos, que son muchos. Entre ellos su suegro, el capitán mayor. Y deje el tiempo correr. Voy a intentar actuar de la manera que me pide. Pero será muy difícil. Si su merced tiene paciencia, tal vez sea más fácil salvar a María Dolores. Hasta luego, señor. Don Martín, ¿puedo hablarle? ¿Qué quiere de mí? Supe que vuestra merced regresó al pueblo perdonado de su fuga. Bien a tiempo, don Martín. Tengo algo importante que decirle. Es algo que sospechaba y que ahora estoy casi segura. ¿Y qué tiene que decirme? Conozco bien el convento, don Martín. Quiero que sepa que mi gran sueño es hacer los votos para ser monja. Yo lo sé. Es lo que dicen de su merced. ¿Pero qué tengo que ver yo con sus votos? Conozco bien la severidad de algunas hermanas en el ejercicio de la santidad, don Martín. De la penitencia y del ayuno. En resumen, temo por la vida de María Dolores, don Martín. ¿Está segura de lo que dice? No estoy segura de nada, pero lo sospecho. ¿Por qué se interesa por nosotros si nunca nos hablamos como amigos? Su interés es sospechoso. Yo vi cuando se casaban, escondida detrás de una columna. El brillo en los ojos de vuestras mercedes me encantó. El amor que el uno siente por el otro me conmovió, don Martín. Yo confío en su merced. Debo salvar a mi mujer. Tenga cuidado. Son muchos los que quieren destruirlo, don Martín. Muchos. Sí. Ahora me voy. No quiero que sospechen de lo que dije. Se lo agradezco mucho, señorita Úrsula. Yo lo ayudaré siempre que pueda, don Martín. Con permiso. Venga acá. Su merced me lastima.
¿Por qué estaba hablando sola con don Martín en plena luz del día? ¿No ve que no está bien para una joven, mucho menos para una santita? Respete la iglesia. Responda. Son cosas mías, señorito Javier. Además, puedo hablar con quien quiera, pues vuestra merced sabe bien que casi soy una monja. Casi, pero parece que aún le falta mucho. ¿Y qué falta, según su opinión? Recato. Hable bajo. Alguien puede oír. Muy bien. O nos vemos nuevamente, o grito para que escuchen que su merced no tiene recato. Yo iré a verlo, señorito Javier, pero tan solo para probarle que no me interesan los asuntos de la carne. Señorito Javier, qué bueno verlo. ¿A mí? Nunca volví a confesarse, sobre todo aquel asunto con cierta señorita. Quiero que me lo cuente todo y ha de serlo ahora. Pero padre... Ah, no, por favor, ahora. Para comer como debe ser, su merced debe ser así. Tomar un poco aquí. Poner en la mano. Poner en la mano. Y llevar a la boca así. Como lo ha hecho el padre Ubico otras veces. Perdóneme, pero la mucama abrió la puerta y yo entré. ¿Algún asunto urgente que decirme, señora marquesa? Esta vez ha sido definitivo. Mi ahijado dejó la casa. El señor comendador se separó de Chica. Le pedí que subiese, señora marquesa, porque no se ve bien hablar ciertos asuntos delante de los demás. Aunque sea un padre. Y entonces, el comendador se separó de Chica. Pero no quiere que nadie lo sepa en el pueblo. Él acusó a Chica de haber informado a los del quilombo sobre la existencia de las armas. Nada más cierto. Por fin el hombre cayó en sí. Se dio cuenta que el meterse con una esclava solo puede llevarlo a la amargura, a la desgracia, a la decepción. Y su merced fue a hablar con mi ahijado. Le dije que podría contar con mi amistad. ¿Cree que eso sea suficiente? No. Pero esta vez me acercaré lentamente a él. Sin dar a entender que aún podría aceptarlo en caso de que él insistiese. Mientras me encargo de ese acercamiento, destruiré a Chica. Por eso dígame, marquesa, y el esclavo. El esclavo que denunciará al señor José María. Pensé que ya no sería importante. Se volvió más importante que nunca. Sin el comendador y los amigos que le ayudan, Chica no será nada, no se da cuenta. Insista con el esclavo. Y yo volveré a ser amiga del comendador. Una amiga gentil y delicada que él volverá a admirar. Pero vuestra merced habló y al fin de cuentas no me ha dicho lo más importante. ¿Y aquella señorita que le mostró las rodillas? ¿Le ha mostrado alguna otra cosa? Sí. ¿Qué? Los hombros. Ay, Dios mío. El ombligo. Ay, por el amor de Dios. Parte de sus senos. Ay, mi santísimo Dios. Y lo peor, padre. Me vio desnudo y no sintió ninguna vergüenza. Ay, piedad. Dígame con toda seguridad, ¿quién es ella? Yo no lo puedo revelar. Le prometí a los cielos que no lo haría. Ay, pues hace muy mal. En todo caso, hay que cumplir la promesa. La próxima vez no prometa nada. ¿Cuál es la penitencia, padre? Yo ya perdí la cuenta de cuántos Padre Nuestros y Ave Marías debería rezar su merced. Rece 8. Yo esperé que el señor José María se quedase dormido. Para venir a hablar con vuestra merced. ¿Y entonces? ¿Alguna noticia?
Vuesa se habla de una manera que hace que me avergüence. Vamos, Paolo, tú sabes muy bien lo que estoy preguntando. Yo ya puedo recibir la moneda. Hice todo como fue acordado. Pues voy a hablar con la señorita Violante. Tú contarás todo y recibirás lo prometido. Cuidado, señora. Pueden verla. No podía dejar de hablar con su merced. Es tan doloroso verlo todo el tiempo y no poder tocarlo. No poder sentir su olor. No poder sentir su rostro rozando el mío. Aquí me siento muy mal, señora. Me siento culpable delante de mi padre. Su merced no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Esta casa se está derrumbando. Su hermana solo piensa en destruir a los demás. Es incapaz de construir su felicidad y su padre... Su padre cada día está más perverso y yo me siento tan sola. Cierta vez me dijo vuestra merced que tenía una propuesta y que yo no me atrevería a oírla. Sí. Entonces diga. Su merced nunca me lo perdonaría, señor, si se lo dijese yo. Entonces béseme. Béseme para que su beso me arranque las palabras de la boca. Su padre debe morir. Vuestra merced me propone un asesinato. ¿Cómo osa? Yo perdí toda noción de vergüenza porque lo amo, señor. Pero nunca podríamos ser felices así viviendo de esta manera, escondidos. Si su padre muere, su merced tendrá derecho a la herencia de su madre y su padre. Podremos casarnos. Salga. Nunca más me dirija la palabra. Pero yo... Salga. O la sacaré yo afuera. A puntapiés. ¿Vino a visitarme, chica? Su merced sabe muy bien que vine a hablar de la injusticia que su merced cometió contra mí. ¿Cómo se atreve a sospechar de mí? ¿Se arrepintió, chica? No, no me arrepiento porque no debo. Su merced no tiene derecho a dejarme de esta manera. Su merced no siente deseos de besarme. De tenerme como antes. No insista, chica. Su merced me hizo daño. Y el deseo se acabó. Veo en los ojos de su merced que no. Salga de aquí, chica. Su merced tiene otra mujer. ¿Qué locura es esa? Cada vez que vuestra merced me rechaza,
Hay un río de ideas que corren por mi cabeza, comendador. Y yo pienso, pienso. Y todavía no encuentro la prueba que necesito para probar mi inocencia. Es por eso que vine aquí. A decirle a su merced que si quiere volver porque confía en lo que digo con los ojos cerrados, puede volver. Pero su merced prefiere dudar. Pues entonces espere. Yo estoy apura. Ven, pero no demore. Dice la señora Shika que Vuesa Arce se debe quedar. ¿Quedarme? ¿En esta porquería? La señora Shika tiene una misión para Vuesa Arce, que es la más inteligente de las dos. Vuesa Arce tiene que ayudar a descubrir quién sabía de las armas para facilitar el robo y después nos los cuenta. ¿Y qué es lo que gano? No debería ganar nada. Es una misión para ayudar a su ama. Pero ella dice que si Vuesa Arce lo descubre, ella ayuda a Vuesa Arce a encontrar matrimonio. En ese caso, puede contar con mi ayuda. Generita, vuestra mesa está ahí. Está tardando mucho. ¡Ya voy! Tardaste. Yo tuve que salir sin que me vieran. Pues Arce ha de entender. Tiene la noticia que espero. Sí, señorita. Ve. Diga. Yo quiero recibir lo que pues Arce me prometió. Solo después de oír lo que tiene que decir. Yo tengo mucha vergüenza de contarlo. Si no lo cuenta, no le pago. Pero se lo tengo que decir a Vuesa Arce, una señorita de familia. Es un asunto que le interesa a todos en el pueblo, esclavo, diga. Yo me acosté con él. ¿Se acostó? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Como hombre y mujer. Nosotros fuimos a nadar al río. Él comenzó todo. Y yo lo dejé. Pues muy bien. Quiere decir que el señor José María en verdad es sodomita como todo sospechaba. Es como Vuesa Arce dice. Ahora pague. No, diga. Diga que el señor José María es un sodomita y que él se satisfizo con su merced. Sí, es como Vuesa Arce dice. ¿Pero por qué? Dígalo. El señor José María es un sodomita y se satisfizo con mi persona. Arresten al esclavo. Sus mercedes son testigos de que acaba de confesarme un crimen terrible, prohibido por la ley y por la iglesia. Escenas del próximo capítulo. Yo moriré aquí, no tenga duda. Y moriré de verdad, padre. Nosotros podemos hacer un trato. Vuestra merced
Vuestra merced vino aquí para proponerme un trato. ¡Señora Chica! ¡Señora Chica! ¿Qué ocurre, escandalosa? Empezaste a gritar muy temprano. No he pegado los ojos en toda la noche y ahora que me estaba durmiendo me despiertas gritando como una loca. Pues entonces mire para abajo.